Bueno, como hemos avanzado, Vox se presenta en el municipio de Vilassar de Mar. Vilassar de Mar es uno de los municipios de la comarca del Maresme, donde el próximo 28 de mayo los vecinos van a poder optar por una fuerza política como la nuestra. Nos presentamos también en Tordera, en Calella, en Pineda, en Mataró y también aquí donde nos encontramos, en Vilassar de Mar. Decir, un poco en relación a lo que ha dicho mi compañero Roberto, el candidato de Vox para la alcaldía de Vilassar de Mar, que nos presentamos aquí para ser la voz de los vecinos y representarlos fielmente dentro del ayuntamiento. Y sobre todo, sí que quiero destacar que en estas elecciones municipales nos presentamos con una idea estrella que forma parte del ADN de Vox, que es cuidar lo nuestro. Cuidar a nuestros vecinos y en este sentido cuidar a nuestra familia, a nuestras familias, ¿no?, de aquí del municipio de Vilassar, cuidar nuestra economía, nuestro comercio local que tan castigado está y que también está soportando una asfixia fiscal que debe acabar de una vez por todas, cuidar también nuestra seguridad y en definitiva cuidar a nuestros vecinos y poner al servicio, pues poner el ayuntamiento al servicio de los vecinos y tener una administración pues que se preocupe de los problemas cotidianos de los vecinos de Vilassar de Mar y deje de un lado y de una vez por todas la ideología, porque las administraciones deben estar al servicio de los vecinos y no al servicio de una ideología, y en este caso de una ideología separatista que no hace más que dividir a los vecinos. Los vecinos no quieren separatismo, los vecinos quieren vivir en paz, poder llegar a final de mes, poder levantar las persianas de sus negocios, que un joven, por ejemplo, una familia de emprendedores pueda montar su negocio y no verse asfixiado fiscalmente. Eso es lo que quiere la gente y quieren vivir en libertad. Y Vilassar merece que los vecinos sean independentistas, tengan sentimiento independentista o no, pero tienen derecho todos a poder vivir en libertad. Bueno, yo no tenemos una bola de cristal para saber los concejales que sacaremos en la provincia de Barcelona. Partimos de una base que es cero en la provincia de Barcelona, por lo tanto, cualquier resultado pueda ser mejor o peor, por decirlo de alguna manera, va a ser un éxito. Para mí la mejor encuesta es la que estoy viendo a día en la calle. La gente, los vecinos, el apoyo que nos da. Y esto se va a traducir en votos. Y esos votos se van a traducir en concejales. Y es un proyecto, además, de futuro. Ahora estamos empezando a construir desde los municipios. Se saque lo que se saque, va a ser un éxito. Bueno, yo primero de todo creo que Vox en Mataró es un proyecto que está muy consolidado. Tenemos unas grandes expectativas que espero que se acaben cumpliendo a raíz de las elecciones del 28 de mayo. Y yo sobre todo espero pues, que el Ayuntamiento de Mataró pueda tener una fuerza política como es Vox, que representa la voz mayoritaria de los vecinos. Espero que nos acaben depositando su confianza. Y mi principal objetivo es gobernar la ciudad de Mataró, que es la ciudad donde he nacido, donde he crecido y donde estoy formando a mi familia. Y sobre todo, si no acabamos gobernando, que Vox sea una fuerza decisiva y pueda condicionar las próximas políticas del Ayuntamiento de Mataró. Con esto me conformaría si fuera el caso de que Vox no pudiera gobernar. Pues si te sirve. Wow. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.